Estoy muy contento, muy feliz porque doy un paso importante en mi carrera. Siempre he ido paso a paso, cumpliendo objetivos y metas que me he propuesto, y creo que esta era la meta que me tocaba. Siento que va a ser un lindo desafío, me voy a poner a prueba a mí y mis habilidades allá en la Liga Española, así que estoy bastante contento por el traspaso. Voy paso a paso, cumpliendo objetivos. Se cumplió el primer objetivo, que era llegar al plantel profesional acá, después era consolidarme, se logró también, se logró un bicampeonato, un año histórico para Católica también. Logré ser llamado a la selección, que también para mí es muy, muy importante, y bueno, el paso que seguía era ya a jugar afuera y poder seguir con este camino y seguir planteando mi objetivo y meta a largo y corto plazo. Llegué aquí a la sub-8, entonces la verdad es que es bastante nostálgico, por decirlo de alguna manera. Son momentos que voy a recordar durante toda la vida, todo lo que viví acá. Así que inevitable no recordarlo, pero siempre mirando hacia adelante, que es lo importante. Todo se te viene a la cabeza en estos momentos. Mucha gente acá en el club, profesores de inferiores, todos los que tuve, la gente de la Casa Cruzada, la gente de cocina, la gente que cuida las canchas, bueno, todos mis compañeros que tuve en las inferiores, mis compañeros que tuve en el plantel, los cuerpos técnicos que han pasado también, los dirigentes, los utileros. Entonces se me vienen un montón de cosas, sí, por fuera, mi familia, mis amigos, los hinchas, que también me han brindado siempre un apoyo importante. ¿Cómo se divierte así? ¿No quieren ver cómo lloro? ¿No voy a llorar? Mimito, mira, te traje un recuerdo para que se lo lleve y no se olvide de Católica. Mucha, está buenísimo. Y que le vaya súper bien en su nuevo club, y esperamos verlo de vuelta aquí. Católica es mi casa, nací aquí y pretendo morir aquí, o sea, mi carrera surgió y los más lindos momentos hasta ahora los he vivido acá. Y obviamente que más adelante pretendo volver y poder revivir todos esos lindos momentos. Un abrazo. Vale, cuídate. Ya, muchachos. Chao, Guille. Chao. Muchas gracias por todo. Que te vaya bien.